Amigos, amigas, bienvenidos a Crossword, bienvenidos a un nuevo programa y por supuesto estamos con la continuidad de lo que pasaba la semana pasada. Ustedes vieron la semana pasada con las categorías que corrieron a la mañana en este campeonato de APE, la Asociación de Enduro de Patagonia, que por supuesto hacen un campeonato espectacular. La semana pasada vieron las categorías que corrieron por la mañana. Hoy van a ver las categorías que corrieron por la tarde. Categoría Senior, Master A, los Junior y Master Intermedia. Así que no se muevan de la pantalla, porque tenemos lo mejorcito de APE en esta anteúltima fecha y seguimos en Chosmalal. Chosmalal, que es, a ver, el lugar de los chivos. Y realmente tuvimos la oportunidad de comer un chivito que nos invitó Daniel Luna, ya les voy a contar, Muchachos, arrancamos el programa desde Chosmalal con los pilotos de la tarde. ¡Vamos! Crossword agradece las siguientes empresas: Honda Motor Argentina, Maxi Hogar, Beta Motor Argentina, Fusin Motos, RPM Cross, LMX Graphics. ¡Muévete! ¿Cómo te fue en los 6 Day? Fuimos a mirar, fuimos observadores, muy lindo, muy una grata experiencia. Estábamos ahí peleando con Namotín, pero tuve que abandonar. Masopa llegó, muévete pompón. Masopa llegó, la ta 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 ta. Hay un meneo de colita, muévete la cinturita, quiero verte que bolear. Che, muy linda tu finca, Gracias. Gracias por visitarnos y venir a publicitar la carrera, bueno, lo que están haciendo los chicos acá, que es re importante para el norte. Estamos haciendo 12.000 botellas por año, todo vino de alta gama, que bueno, estamos comercializando acá en la Argentina, estamos mandando algo al Vaticano, y eso es la producción en sí de la bodega. Se pueden comunicar por Facebook, Bodega Desde la Torre, lo buscan en Facebook, lo van a encontrar, mandan un mensajito, eso lo recibo directamente yo, así que les contesto enseguida. Perfecto. O si no, en bodegadesdelatorre@gmail.com. Ahí pueden mandarnos un mail y bueno, nos vamos a comunicar enseguida. Nico, gracias, muy rico el vinito. Gracias a ustedes y bueno, seguimos con las motos. Dale, chao. Bueno, ahora sí, se viene la largada de la categoría Senior. Ustedes saben que tenemos pilotos que han corrido los Six Day, como en el caso de Nico Giustosi. Bueno, Marcos, ya sabemos por qué no corrió. Como en el caso de Cristian Arriegada. Bueno, ya te vamos a ir contando dentro del circuito. Vamos con la largada de los Senior. Vamos, largada, vamos. Vamos, vamos. No quiero quejarme de oreja en oreja. ¿Cómo le va, Luisito? Usted es internacional. Yo soy internacional ahora. ¿Esta es su carrera? Hicimos una. Ah, venimos acá tranqui nomás. Son unos mentirosos los tres. Los tres mentirosos. Venimos a disfrutar acá con los pilotos porque somos. ¿Puede agachar la cabeza? Una sola modificación se hizo. Todos pros somos. Y aunque está verdad, pueda doler. Abajo. Cañadón donde se hacía el primer desvío entre Promo y Senior, ese desvío ya se anuló porque cuando bajen al cañadón va a haber un cuatriciclo que los va a desviar a mano izquierda. Quiero ser como. Vamos a con el futuro piloto. Este va a ser. Este va a dar miedo. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Ay, qué calor. Hola, Luisito, ¿cómo andas, viejo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, volviendo a las pistas, qué buena alegría. Y de vuelta vamos a ver qué hacemos. 2 años casi sin correr, claro. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, número de moto, Carlos. 270. La espero última. Que te vaya muy bien y te espero al final. Gracias, Luisito. ¿Hacemos podio? Veremos. Bueno. No prometemos nada, pero vale. Veremos. Bueno, estamos nuevamente en Chosmalal. Es así, nosotros estamos una semana y la otra semana otra vez. Pero esta vez estamos con los pro. Los Senior, y en este caso 12 segundos para el 12. Ahí está, se va Nico De Caro, largada, tierrita a la cámara, y vamos viendo la categoría Senior, cómo larga. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Luisito, buenas noches, amigos. Exactamente, está largando la categoría Senior. Lo vimos a Nico De Caro, a Cristian Arriegada, lo vimos a Lucas Campos, y ahora está saliendo Daniel Poblete.
poniéndole frente a este circuito muy difícil que había sido acortado en parte y creo que también para estas categorías. Claro, fue que fue acortado y bueno, daban tres vueltas los pilotos de la categoría senior, igual que la Master Senior, que son los números 100 que lo van a ver largar en un ratito. Bueno, luego de Daniel Poblete largarían Franco Brandani, Daniel Lonac y los dos hermanos Giustosi para la categoría senior. Que no tuvieron mucha suerte. Es más, Nico Giustosi, ahí está, volviendo porque hizo, habrá hecho 500 metros. Ahí nomás. Y destalonó la goma, no pudo seguir. Así que bueno, digamos que recorrió 500 metros de circuito. No están muy bien los Giustosi últimamente, con los Six Day con mala suerte y con la moto, sí. Así que capaz que hay revancha en Villa Langostura. Bueno, después largaban los Master Senior. Exactamente, con el 113 Jorge Pascual, luego con el 104 Gerardo Ríos, Martín Soriani, Mauricio Eleta, Gabriel Caale y Jorge Hassi son los seis pilotos de la Master Senior. Acá vemos una parte que se hizo aprovechando este salto, digamos. Hacen esta retome con gomas y lo toman a la subida que la semana pasada tomaban recto, lo toman medio de costado por la gente. Está bien, está muy bien. Bueno, y recién hablábamos de Nico De Caro y Nico te dio una extensa nota y parte de ella la vemos ahora. A ver qué dice el número 2. ¿Cómo andamos? Cansado, con calor. Sí, bueno, acabamos de recorrer el circuito. Contame un poco, ¿cómo lo viste? Hoy 37 grados, ¿no? Sí, la verdad que demasiado calor, me parece. O sea, uno siempre trata de ser lo más objetivo y no tirar abajo a la organización, pero me parece que la verdad lo hicieron demasiado largo para el calor que hace, por más que den los 10 minutos de descanso y de pare para cambiar el filtro, me parece que es demasiado largo. ¿Hay alguna parte muy complicada? No, por ahí lo que sí hay mucho son subidas que no tenés envión, o sea, doblás 90 a la derecha o a la izquierda abajo y empezás a subir. Pero yo con el 4.5 subo sin ningún problema. Claro, ese es el tema. Vos después de las 2.50 medio que la van a... Sí, aparte Darío, que es un mecánico de primera, y todo el team de Correa hacen un trabajo en la moto, le cambian el CDI, la transmisión, la suspensión, entonces tiene muchísima más tracción que la estándar. Bueno, estamos en época de definición. Sí. Se viene una definición importante porque quedan dos fechas nada más. ¿Qué estrategia tenés? Sí, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible porque el APE descuenta una fecha, la fecha con menor puntos, que bueno, eso también es un tema. A mí, por ejemplo, me perjudica porque me sacan 19 puntos y a otros pilotos no les sacan nada, pero, o sea, no me enoja ni nada, solamente es mi punto de vista, ¿no? Claro, eso forma parte de la regla de juego porque arrancaron. Claro, de esa obviamente, forma, ¿no? O sea, uno cuando arranca el campeonato ya sabe. Le dan el reglamento y sabe a lo que se enfrenta. Pero sí, estoy en realidad estoy 5 puntos atrás de Arriagada, estoy segundo. Pero bueno, tenemos la cabeza firme y la calculadora a la mano. Bueno, me parece fantástico. Nico, la mañana de la carrera, me gustaría que al final de la carrera me hagas un balance de esto que pasó. ¿Vale? Sí, no hay problema, nos vemos al final de la carrera y esperemos tener un buen balance. Bueno, ¿quién es el que más sufre de acá de la familia? Ah, qué pregunta, ¿no? Y yo creo que todos sufren un poquito a su manera, ¿no? Mi hermano lo sufre de una forma, mi abuela de otra, los chicos del equipo de otra, Darío y Juanca de otra manera, mi abuela, mi vieja, mi novia, todo el mundo de una manera diferente. Si no estás en Crossmore, no existís, papá.